Animación por el carnaval veracruzano. Aquí también dicen del carnaval que se echan en Jalapa, con bailes, mascaradas, carros alegóricos y comidas regionales. ¡Qué padres van a estar estas fiestas! ¿Vamos? ¡No, hombre! ¿Y de dónde sacamos la lana? ¿Cómo que de dónde sacamos la lana? ¡Tenemos cuenta abierta con Don Omobono! ¡A ese avaro ya le debemos un chorro de pesos! ¡Pues hay más! Don Ceferino, deme unos chilitos. Ah, cómo no. Aquí tiene un puñito, al fin son regalados. ¿Cómo que se los vas a dar regalados? ¡Ay, mujer! No, señor, aquí no podemos regalar, vamos a ver. Pero marchantita, el otro día me los quedó de ver porque no tenía. Pues es que este condenado se quedó dormido y no fue a la merced, ni por chile, ni por nada. Que fuera su caso. Pues los contamos. Pues los contamos. Bueno, pues entonces primero los sacamos y luego los contamos, todo por culpa de este. Ya ni la friegas. Ya lo dice el dicho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y medio de pilón. ¡Cuenta chiles! Mira, viejo, ha estado Nomobono y anda de cobrón. Haz como que no lo ves. Muy amable. ¿Cómo están, mis amigos? Bien. Pues muy bien, Don Omobono. Y lo siento mucho, pero ahora no va a haber abono. Pero mi querida doña Mercedes Pestón, ustedes trabajan como si fueran mulas de noria. Tienen frutas, verduras y además marchantas que compran y pagan con rigurosa puntualidad. ¿Les parece correcto que yo me quede como el que chifló en la loma? Con los bajos réditos que honestamente me corresponden por concepto de un préstamo casi, casi filantrópico. ¿Ustedes creen que eso sea justo? Pues lo siento, pero no hay abono. ¿No? No, pues. Pues mire lo que llevamos hoy. ¿Cómo cree usted? Perdóneme, pero yo no tengo la culpa. Pues ay, que le platique este para que se entere que en Veracruz y Jalapa hay carnaval. Oiga, Don Omo, va a estar re suave y se pone a todo dar. Pues sí me gustaría ir. Pero no dispongo de dinero hasta que me paguen. ¿Por qué no vamos al carnaval, Don Omo? Nada de carnaval. Primero ustedes dos me dan mi abono. Pero si se lo vamos a pagar. Eso dicen, pero a la hora de la hora se tapan el uno al otro y yo soy el pagano. Veremos qué dicen de ese famoso carnaval. A ver si es cierto. ¿Ah, caray? ¿Jalapa y Veracruz de fiesta? ¿Dice usted que va a estar a todo meter? ¿Y a todo sacar? ¡Claro que sí! Y nos echaríamos rica pachangota. Mire, por la lana ni se preocupe. Le voy a dar ahorita el primer abono. Así se habla, doña Meche. Vamos a ver. ¿No es falsa? No es falsa, es día de veras. Entra en caja y queda anotado. Día tantos, mes tantos, año tantos. ¿Le parece correcto, mi estimado? Sí, me parece correcto. ¿Digo yo? Puro pagar intereses y nosotros debe y debe. ¿De qué está hablando? Usted no sabe nada de esto. Ella es la que entiende qué es el debe y el haber. A ver, claro que usted no lo sabe, pero ella, esta mujer que le tocó en suerte y que usted no merece, debería usted besar la banqueta que pisa. ¡Ay, Don Omobono! Yo le beso a usted la mano con lo que apunta lo que le debemos, porque usted vale mucho más de lo que pesa en oro. No tanto, usted exagera, pero podríamos mediarlo con un poco de plata. ¡Modesto! Siempre lo fui desde chico, si me permite. ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? ¿Entonces qué, Don Omo? ¿Jalamos los tres al carnaval? ¿A lo macho? Usted apunta los gastos y nosotros luego le pagamos. ¿Incluyendo el préstamo anterior? ¿Sí? Claro que sí. ¿Le entramos? Sí. El viaje ha de ser solidariamente económico. ¿Segurolas? ¿Verdad, vieja? Tú di que sí. Ahorros forzosos. Sí. Bueno, pero que conste que los gastos van a estar limitados exclusivamente a lo que yo diga y nada de salirse del guacal. ¿Está de acuerdo, doña Mercedes? Pues claro que sí, Don Omobono. ¿Y usted también? ¿Carín? Entonces,
Ustedes vayan a traer sus chivas. No, el que lleva la chiva soy yo. Ustedes vayan a la estación, me esperan ahí, se reúnen conmigo, compro los boletos de segunda clase, por supuesto, camuflajeo a la chiva y seguramente que de esa forma no pagará boleto, ¿está bien? Usted paga los gastos de la chiva, nosotros no los pagamos. Por supuesto, yo voy a apuntar solamente los consumos de ambos dos, mis queridos amigos. Entonces, jálenle para la estación, aquí les doy para el camión y no lleguen tarde, por favor. Mientras yo le cierro el changarro, ¿está bien? ¡Ay, don Obobota! ¡Ay, es usted recepcionista! Oiga, don Obobono, ¿fue en serio lo de la chiva, eh? Yo creía que era una vacilada. ¿Y cómo vamos a llevarla? ¿Cómo que cómo vamos a llevarla? Pues que ustedes no han visto, mejorando lo presente, la cantidad de animales que suben al tren. Pericos, guajolotes, gallinas, perritos pequineses y una que otra mula, y ni quien les diga nada. No le digo, todos esos animales son chiquitos. ¿Tú qué opinas, viejita? Pues que no debemos llevarla, porque entonces ellos van a creer que es de nuestra familia. ¿Y qué tal si nos bajan del tren con todo y chiva? ¿Pero cómo van a pensar que es de nuestra familia si se trata de una chiva? Claro que si se fijan mucho en usted, no faltará quien piense que se trata nada más ni nada menos que de una cabra. Sí, pues eso me tiene a mí sin cuidado. Lo que me preocupa es que lo bajen a usted del tren y nos quedemos sin financiamiento. ¡Que no la vean! ¡Escóndala antes de que se acabe la cola! Por favor, ya no se preocupen. Ahora voy a comprar los boletos y luego la camuflajeo. Sí, confíen en mí que todo quedará arreglado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Estimado y dilecto boletero, ¿quiere usted informarme cuál es el precio del boleto para transportarse a la bella ciudad de Jalapa? Eso depende del asiento que quiere usted ocupar. Hay boletos de primera clase y boletos de segunda. ¿Y de tercera? Segunda. Pues de segunda. $3. ¿3 por cada boleto? Chirrión, entonces, 3 por 3 son 9. Oiga, ¿no puede hacerme alguna rebajita, mi estimado? No, señor. No hay que fletarse. ¿Le firmo un vale? Oiga. ¿Y en abonos fáciles y baratos? No, señor, aquí se paga en efectivo. Bueno, pues ni modo. 5 y 4, 9. Empezaremos a descargar el paliacate. Ya estamos embarcados, como quien dice. A ver, ahora, ¿cómo nos toca? ¡Anden, vámonos! A ver, viejita, presta. Ayudo. Sí. Oiga, don Omo, que no le vean a la chiva. Cúbrala bien. Sí. Ahí está, ya subió 5 kilos de peso. ¿Eso le lleva tapada la cabeza? Sí, para que no vaya a pescar una pulmonía cuata. Y con las patas al aire. Vamos a verla completa. Hermelinda, paga un boleto. Es que yo ya compré mi boleto. No puede llevarla así, de ningún modo. Van encimados. Paga boleto. Pues que le pague. ¿Quién? ¿Ella? No, usted. Pero, hombre, mi distinguido, ¿por qué no hace usted de cuenta que soy un tipo panzón? Está bien. Le voy a cobrar solamente medio boleto y no se hable más. ¿Qué tal un tercio? No estamos en Tepito para regatear. Ah, no. O me paga usted el medio boleto o la bajo del tren. Oiga, señor conductor, como ya pagué el boleto de este otro animalito, ya no me queda más que un baro. ¿Se refiere a una moneda? Sí, de los devaluados, sí. Bien. Está bien. Gracias. Buen viaje. Thank you.
¡Qué buen viajecito se echaron ustedes! ¡Dormidotes todo el tiempo! Ni gozaron del paisaje, ni vieron cuando aparecieron las palmeras. Ustedes roncando y yo cuidando a la chivita, ya ni la muelan. ¿Hasta qué la traes? No, pues mi vieja dice que a dormir y no hay alma que la despierte. Pues usted no canta mal las rancheras. Pues usted me dice que tono. ¿Ah? Oiga, don Omobono, ya vamos a ver el carnaval. Claro vamos. Que sí, pero antes vamos a echarnos un pozole jalapeño. ¡Claro! digo yo, vamos. Vamos. Que en vertiginoso vuelo anuncia la tempestad, reanima por Dios mi anhelo, descorre el manchado velo. Con que cubro el desconsuelo que me dejó su maldad. No, mire. Que te la lleves muy lejos. ¡Válgame! ¡Que me salga de larga duración! Solo es porque la canto, es porque al verla me espanto, ya no quiero verla más. Relámpago, furia del cielo, que has de llevarte mi anhelo, a donde no puedas más. Dile que la quiero mucho, que cuando su nombre... ¿Verdad, Nomo? Sí, es una canción muy romántica. Aquí en Jalapa se pintan solos para musicar poemas inspirados en la belleza de su paisaje y de sus lindas mujeres. Y tiene los mejores músicos de toda la región y sus alrededores. ¡Ay, qué bonito habla usted, don Omobono! ¡Ay, a propósito! ¡Háblenos usted de los platillos que se comen aquí en Jalapa! ¿Platillos jalapeños? ¡Claro! Son deliciosos. ¿No los conocen? Aquí hacen una especie de chipachole que está como para chuparse los dedos y volvérselos a rechupar, digo yo. Y después nos comemos un delicioso helado. Claro. Ay, qué rico. Pero con medida. Ah, por supuesto. Perdón, pero yo tengo que limitar los gastos, porque si no, ¿qué? Nos quedaríamos chiflando en la loma en menos que canta un gallo. ¿Vamos? Digo yo. ¿Vamos? ¿Vamos? Aquí está bien. Buenas las tenga usted, señora. Buenas. ¿Qué tiene? Pues tengo tortas de jamón, de jaiba. ¿Tiene chilpachole? No, eso no. ¿Huevos? Se los puedo preparar como usted guste. ¿Con queso, sí, señor, jamón y un chivito jalapeño? ¿Les parece bien?
Porque... porque ni modo de meternos a un restaurante. ¿Le entramos, vieja? ¿Le entramos? Tengo un hambre. Oigan, pensándolo bien, mejor vamos a tomarnos un cafecito. Es bien sabido que el café de Jalapa es verdaderamente tonificante. No, pues eso sí. ¿Tiene piquete? No, señor. Bueno, pues ni modo. ¿Salud? Salud, don Lobo. Órale, chivita, no te hagas un pie en mis zapatos. ¿Cómo nos ve? ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaron esa ridícula vestimenta? No me digan que la alquilaron y que tengo que ir a pagar. Hombre de poca fe. Mi vieja la confeccionó y la trajimos en nuestras petaquitas. ¿Verdad, vieja? ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Sí. Yo soy muy buena costurera y la hice para el carnaval. Bueno, está bien. Pero ya no me den más sustos porque me les puedo quedar en un infarto. ¿Nos vamos? ¡Ah! ¡La compadre! De las mujeres de Jalapa. Miren nada más que reina del carnaval. ¿Y qué mujeres? ¡Sí, señor! ¡Ah, coño! Bien merecido. ¿Por qué? Por emitir comentarios que un hombre casado lo debe hacer. Usted ya está mancuernado y su deber es mirar y callar. En cambio, yo, que soy soltero, puedo hacer libres comentarios a la hora que quiera. Ah. Y hablando de otra cosa, miren, aquí están los boletos para la fiesta brava que compré fuera de reventa, por supuesto. ¡Qué caray! A ver, déjeme ver quién torea. Nada menos que Cantinflas. ¡Ah, Cantinflas! ¡Claro, es el amo de los ruedos! Claro que sí. Le advierto que yo sé más de todos que él y que usted. No me diga. Sí, le digo. ¡Claro que sí! ¡Don Omobono! ¿Usted? No disimula la cara del clásico Villamelón. ¡Don Omobono! ¡No se enoje! ¡Sí puede enojar! ¡Nada de este! ¡Sí son payasadas y se lo voy a demostrar en el terreno de los hechos! ¡Y ustedes cállense, bola de escandalosos! Vamos a ver si como ronca duerme. ¡Vamos, vamos! Sí. No más para que se dé cuenta de lo aficionado. Que soy a los toros una vez que me tiro al ruedo. ¿Se tiró? Pues ya me imagino el ridículo que habrá hecho con la revolcada que le dieron, porque usted no pinta ni para torero. Ah, que no, viejita. Ni para picador. ¿Tiene razón? Bueno, ahí muere, pero no se ofenda. Usted no tiene la culpa. Dios nos ha dado hechuras de torero a unos cuantos elegidos. Y usted no tiene la culpa de estar entre ellos. ¿Me permito? El que nace pa' maceta no pasa del corredor. ¿Verdad, lechita? Sin embargo, mi flaquito es un gran bailarín. A ver si es cierto. Porque ya habrá oportunidad de comprobarlo. Vamos a ver de qué cuadro sabes más correr. Vamos, vamos. Aquí estamos.
rodeados de ambiente taurino. ¡Qué buenos lugares agarró usted! ¡A todo meter, viejita! ¡A todo dar! Claro, eso para mí no tiene la menor importancia. Aquí lo que cuenta es que pude acomodar a mi chivita. Ya nos tiene hasta el copete con su tal chivita. Se me hace que la voy a convertir en barbacoa. Ah, ya nos faltamos al respeto. Pues atrévase y yo le diré en qué lo voy a convertir. Ay, no le haga caso, don Omobo. No es una broma. No se pelee. ¡Mírenlo! ¡Ya está ahí! ¿Lo ven? ¡Es esta chivita! ¡Yo lo conozco! De los Toribios. Yo les pido respeto y fraternidad, porque todos tenemos una madre que nos vio nacer y esa madre vale más que no avienten proyectiles, porque aquí hay una dama presente. Mis adorados chatos, mi adorado y querido público presente. Yo quisiera. ¡Ya vaya, hombre! Espero que no nos vuelvan a interrumpir. Mis queridos amigos, yo sé a lo que vengo. Agradezco al público de Jalapa toda su atención. Agradezco públicamente. Gracias, Jalapa, porque son ustedes como el chile jalapeño. Gracias. Pues a ti, bichato. Y va por ustedes, mis guatesones. ¡Gracias!
Mire, mechita, voltea a ver para allá, arriba el sol y luego estornuda así. ¡Órale! Ella lo empieza y usted lo continúa. Cada quien estornuda como puede. Cuando a usted le toque, a ver a cómo nos toca. Ahora vamos a ver el show de Cantinflas. Y ahora, Cantinflas va a coronar el rey feo. ¡Mira! Bueno, y pues, ¿dónde está el cetro? Aquí lo tengo. Ahí quietes. Ma, ¿por qué peleamos? Porque tú siempre quieres ser ganancioso. ¿Por qué me chapa la mía testa? Porque eres de Michoacán. ¿Michoacán por qué? Por la jícara. Bueno, ahora arréglense. Yo no quiero arreglos. Y con usted no hablo. ¿Entonces no? ¿De qué hablamos? Yo me regreso a mi búnker. No se ponga de hocicón. ¡Elija usted la sala! ¡Hombre! ¡Pero la Madonna, más calzones! ¡Tío! ¡Morto! ¿Arroz? This is my friend. How do you do, Mr. Ross? This is all right. No, Jalapa. I am very good. What? I live in Jalapa very much time. Wonderful. Yes, I love you. Are you been here before? Yes, I live in Jalapa many years ago because I very well heard. Se me hace que ese gabacho habla menos inglés que yo. Sí, dime. ¿Cómo sacarías un elefante de un pozo? ¿De un pozo? Sí. Pues francamente no lo sabía. Lo sacarías completamente mojado. Ah, sí. Sígueme. Bueno, muchachos, creo que aquí ya lo vimos todo. ¿Todo? Todo lo que se puede ver sin que cueste mucho. ¿Y ahora qué hacemos, don Homo? ¿Cómo que qué hacemos? ¿Acaso nuestra meta no es el famoso carnaval de Veracruz? ¿Sí? Sí, vámonos a Veracruz. ¡Vámonos! Para llegar a tiempo a la 3 veces H, si no encontramos aquí a un conocido que nos consiga el transporte, ya estuvo que llegamos tarde a Veracruz. Ah, porque es el carnaval, no me lo pierdo. ¿Un conocido? ¿Mm? A mí se me hace que usted es el turista desconocido. Por eso digo que si encuentro a alguien... ¡A alguien! ¡Abas! ¡Abas! Te las estás viendo el lomo y no te las acabas. H, ay, ¿cómo será usted, don Homo Bono? ¿Eh? ¿Por qué 3 veces H? Porque heroico se escribe con H, mi distinguida señora Meche Prestón. ¡Ah! ¡Qué bien la palabrea usted! Hasta parece tumba. ¿Cómo que tumba? Tumba burros, vulgo directorio. Se dice diccionario. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué quieren, primera o segunda? Donde cueste más barato. ¿Sabe usted? Yo decía, allá arriba, en el techo del camión, si se puede. Allá arriba van los bultos. Y se cobra por lo que pesen. Bueno, ¿y cuánto cree usted que pesaremos con todo y chivita? Hermelinda. A ver tú, pásatelos a la báscula y pésalos como carga. ¡Protesto, don Homo Bono! ¡Es el colmo del ahorro! ¿Cómo que el colmo del ahorro? ¿El colmo del ahorro? Si aquí el que suelta la lana soy yo, digo yo. ¡Suéltenme! ¡Oigan! ¡Me quieren dejar en calidad de calcomanía! ¡Yo soy una señora! ¡Y qué señora! ¡Aunque no lo crean! A ver, esos bultos por delante. Joven, ¿cuánto fue por el agasajo este? Uy, nada más 8 pesos 80 centavos. ¿8.80? ¡Qué barbaridad! Esto es un robo, señor. Viene uno como carga y hay que pagar 8.80. ¿Y tiene 8?
9. Deme mi cambio. Cambio. A este paso no nos va a alcanzar ni para el café con leche. Ya. Es un robo eso. No sé. Ándele, mi Hermelinda, véngase. Tiene ruedas. ¡Yo primero! Cuidado con las petacas, vieja. Una manita, caballero. Eso. Gracias. Ay, cuidado, Hermelinda. Ay, gracias. A ver, a ver. Eso. Ay, 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 ven acá, amiga. ¿Dónde se van los bailes veracruzanos? ¿Bailes veracruzanos? ¿Sí? Por ahí, derecho. ¿Nos da un aventón de atozón? Súbase. Súbase. Pasen, pasen, pasen. ¡Oigan! ¡No me dejen aquí a la intemperie! ¡Abusivos! Pues súbase. A ver quién paga. Se necesita una poca de gracia y otra cosita. Y en la otra cosita es del chiste. Oigan, ¿por qué están tan tiesos? Así no tienen ni una poca de gracia, ni la cosita. Pues denles una demostración de cómo. Ah, pues me canso, canso. Aunque soy chiquitito, aunque soy chiquitito de inspiración, ya me canto la bamba. Ya me canto la bamba del corazón, que tilín, que tilín. Que tilín, que tilín, que tilín, que tilín, que tilín, que campana. Que tilín, que campana, de Medellín, de Medellín, de Medellín. Una vez que te dije, esposa, una vez que te dije que era bonito, se te puso la cara de color, compadre. Se te puso la cara coloradita, y arriba, y arriba, arribita, mi viejo. Y arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, ¿eh? Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti. ¿Ya se fijó en aquella de la peineta que baila re lindo? No solo esa, también las demás. ¿Qué sabe? ¡Hasta patear, morena! Después de este agasajo, les tengo preparada una sorpresa a todo dar. Un peleón de miedo. Miren, aquí tengo el programa. Cantinflas versus, que quiere decir contra, el ángel infernal, sin límite de tiempo. Así es que ¿quién le da pan que llore? ¿Vamos?
voy a dar instrucciones. Ya lo saben, de la cintura para abajo es faul. De aquí para abajo es full, acuérdate. De aquí para arriba es golpe bueno. A ver a quién le toca. Vamos a ver. Pues vamos a ver. Vamos a ver a quién le toca. No, hombre, pues vamos a ver. Y no hay que olvidarlo. Dos por uno. ¿Dos minutos de pelear? Sí, señor. ¿Por uno? Por uno de descanso. O mejor descansamos hoy y ya mañana lo arreglamos esto en otra forma. No, señor, de ninguna manera. De una vez. Nomás le digo, corte de aquí para arriba, sobre y de aquí para abajo. Muy bien, entendido. Hecho. ¿Vamos? Vamos. Joven, que el José me dice una palabra. Sí, joven. ¿Usted ha boxeado alguna vez? Nunca, joven. Nunca. Sí, por eso le decía, hombre, ¿para qué nos vamos a pelear? Nunca boxeado. No, hombre. Bueno, ¿me permite usted darle una pequeña lección? Sí, hombre. Así, en buena forma. Hombre. Voy a tener mucho gusto. Sí. ¿Me permite usted? Sí, joven. Fíjese bien. Sí. Es una posición de defensa. De defensa, que es lo que se necesita, ¿verdad? Exacto. El pie izquierdo hacia atrás. ¿Este para acá? Así. Sí, joven. La mano izquierda sirve para defenderse. Sí, y la mano derecha para pegar. Para pegar, exactamente. Otra vez. No, yo creo ya está. No, bien. No, no, otra vez. Hágame. Oye, hágame. Sí, hágame. Hasta que se lo aprenda. Si yo ya estoy bien, joven. No, señor. Fíjese bien. El pie izquierdo hacia atrás. Sí, joven. La mano izquierda para defenderse. Y la mano derecha para pegar. Otra vez. Bueno, ya está bien con eso. Y uno ya comprende, hombre. Bueno, a sus lugares. Yo creo que ya comprende. No, fíjese. Él lleva más ventaja, él. Otra vez, hombre. Vamos a darle ya, hombre. Ya me dio, ya, con eso tengo. ¿Se va usted a poner a llorar? No, no, pongo a llorar, pero me da coraje. No tiene usted vergüenza. Un hombre tan grande como usted, con barbas y llorando. ¿Y a poco lloro con las barbas, baboso? ¿Qué de ser? No, no, de eso no hay. En buena forma y todo, de frente. ¡Vamos! ¡Espérese, hombre! ¡Vamos! Cuando suena el platillo por primera vez es para empezar, la segunda es para acabar. Cuando suena la primera vez que empieza uno y la, con la segunda acaba. Sí. Tiempo, hombre. Tiempo. ¿Quieres? Ya acabamos. ¿Cómo ya acabamos? No dijo usted que a la segunda acababa uno. ¿Cómo se entiende, hombre? No me tenga usted miedo. Yo miedo a usted. Me canso, hombre, de entrarle. Pues de una vez. Pues párese y no se arranca. Tiempo. Vamos. Vamos. Momento. Aquí hay trampa, señor. ¿Cómo trampa? Si estamos peleando, ¿por qué se me agacha? Señor, ¿por qué? Son habilidades del boxeador. Se llama cabeceo. Ah, ¿se vale cabecear? Sí, señor. Explíqueme. ¿Qué raza? ¡Está loco este hombre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre! ¡Pues no te metes! ¡Vamos! ¡Está loco este! No, 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 ya perdió. No, 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 ya perdió. No, ya basta.
¿Qué quieres? ¡Trampa! ¿Cómo trampa? Yo. ¡Trampa, basta! ¡Yo te raje! ¡No me raje! ¿Qué tapó? ¿Cómo te quieres? ¡Déjame! ¡Porque estoy ganando! ¡No me le entable! ¡No me le entable! ¡No te le entablamos, señor! ¡Momento! ¿Qué quieres, cosa? Yo quiero tiempo libre. ¡Sin tiempo! ¡Libre! ¡Libre! ¡Hasta vencer! ¡Aceptado, padre! Muy bien, listo. ¿Quieres? Ana María González, en mi canción del mar.
mis queridos amigos, ahora vamos a ver si están de acuerdo con mis cuentas. Tengo apuntados 9 del ferrocarril, 8.80 del camión, 4.50 de boletos para los toros y no apunté lo de la chivita. Pues, ¿cómo nos va a apuntar lo de la chivita si usted fue el que quiso traerla? Nosotros no tenemos nada que ver ni en su comida ni en nada. ¿Comida? ¿Sí? ¿Cuál comida? Si mi pobrecita chivita no ha comido más que las pizcachas que yo le doy de la mía, no me eche frijoles. Eso quisiéramos, de perdida, frijoles. No nos da ni eso. ¿Ni eso? ¿Y el cafecito del otro día? ¿Y las gorditas de ayer? Dijimos que íbamos a vivir solidariamente restringidos. No podemos hacer derroches. ¿No? Ni de chiste. Miren nomás el dineral que hemos gastado. Mesón, taxi, teatro, etcétera. A este paso, tendría que vender mi chivita. ¡Ah, miren quién viene ahí, Oscarito el tanguero! A ver si nos pegamos a él para colarnos al teatro. ¡Hola, Oscarito! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Me contrataron para cantar un tango y aquí traigo mi bandoneón. Claro, es indispensable para el tango. ¿Cómo nos gustaría oírte? Cuando quieras. Vení con nosotros al teatro. En primer lugar, no tengo para pagar los boletos, pero te podría hacer aquel sketch. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos juntos en la carpa? Sí, hombre, acuérdate. Que yo sacaba la pistola y tú te reías. Pero guárdate la pistola, che, y vení con nosotros al teatro. Voy a decirle al empresario que son bailarines y vos vas a hacer fin de fiesta. ¿Nosotros? Sí, ¿por qué no, che? Anímate. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Me canso, ya está toso. Sí, che, anímate. ¿Doña Meche? Vas a darle. Gordo, seguime. Y hasta saquemos un sueldito por ahí, ¿verdad? Sos una librera. Digo yo. Vamos, hermanita. Por la calle, que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere, y mis gritos en la calle claman tu nombre, claman tu nombre, y en el eco de la noche nombre queda, queda tu nombre. Me mata la angustia porque tú no me quieres. Y mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Ay, voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Mira, estoy viendo. Me matará la angustia porque tú no me quieres. Y mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Ay, voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Thank you.
Presentar a ustedes una luminosa estrella de la rumba que con seguridad les va a causar una gran sensación. Bailada. ¿Dónde vas, viejo? Quiero que se agasaje. A tener el gusto de escuchar a Óscar Alatorre en un inolvidable tango. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Son tus palabras como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos. El cantante está ahí desgañitándose. Y estos pelados se atreven a meter a una cabra. ¿Por qué no lo sacan del teatro? Tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos. ¿Sí? Sin un llanto. ¿Sí? ¿Se anima? ¡Claro que sí! Ninguna pena, ningún daño. Simplemente fue un adiós.
inteligente de los dos. Vamos a entrar de un jalón a ver qué pasa allá adentro. Total, al cabo, yo pago. Y yo lo avaro. Digo yo. Vamos. ¡Ah! Oigan, aquí sirven pura marranilla. Mejor vámonos. Ya nos vamos.
Venir, Belinda, te dije que no tomaras. Buenas noches, señor policía. Buenas noches. Muy buena la tenga usted, señor policía. Escuchamos una canción, ¿sí? Ah, sí. Como palomas volaron todas mis ilusiones y ya muerto mis esperanzas en tu fe. ¡Qué baile! ¡Ey! ¡Mesero! ¡Venga para acá! Oiga, don Lomo. Mírenme la cervecita. ¿Qué se les ofrece, pues? ¿Qué les sirvo? Usted quería una cervecita, ¿no? Sí, pero con tequilita, salsita y limón. Que trae una jarra grande. Sí. Tres cervezas en una jarra grande. Y para mí y mis amigos, tres tequilitas. Eso. Pero con limoncito, ¿eh? A ver, una aceitunita. Ahí está, mía. Aceitunita. ¡Órale! ¡La resbalosa! ¡Qué celoso este! ¡Salud! ¿Cómo que 13 pesos? ¿13 pesos por tres tequilitas, tres cervecitas y una miserable botana? Aparte de la botana, el señor pidió una torta de jamón para él y otra de longaniza para la señora. También le serví un cóctel de camarones, además de la segunda ronda de submarino que usted mismo le pidió cuando le traje los charalitos y los caracoles que tanto le gustaron, ¿se acuerda? Pues francamente no. Pues refresquese la memoria. Yo no tengo nada que refrescarme. Ellos pidieron solamente lo que yo pedí. Y como estoy a dieta, pues yo no como nada. Oiga, no le dé tantas explicaciones a este pelado. Oiga, pero ¿qué dice? ¿Que está pelada? ¿Ya lo vio? Ya estamos aquí enchiquerados y todo por su culpa. Yo que soy tan pacífico y tan tranquilo, si yo quería pagar la cuenta. Y todo por no dejar propina. ¿Y usted qué alega? Si usted fue el primero que empezó el relajo. ¿Yo? Sí, señor, no se haga. Pues claro, ¿quién fue el que dijo lo de la miserable botana después que ya nos habíamos tragado pues, todo? ¿Qué, ya se le olvidó? Pues yo no estoy muy seguro, yo creí que había sido usted. No se haga de la boca chiquita, que ya lo conozco. Pues yo también ya los conozco, a usted y a su vieja. ¿Digo yo? Pues si ya nos conoce, somos de fiar. ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! ¿Quién será? Esto me huele mal. ¡Oiga! ¡Acérquese! ¿Ya vio quién viene? No, señor, pero me lo imagino. Usted fue quien nos metió aquí. A mi mujer y a mí. No adelante acontecimientos. En este enredo. Y sobre todo, déjeme hablar a mí solo para que no vuelvan a meter la pata. Ah, pues está bueno. Oiga, ábrame. A ver, esos delincuentes van a venir conmigo. Pues, ¿a dónde los lleva? No tengo por qué darle explicaciones. No, caray. ¡Rápido! ¡Muévanse! Tráigase a Ermelinda. Sí. No se preocupen, yo conozco de leyes. ¡Cállense y camine!
Y usted también. Ay, ay, sí, por la buena, sí. Por la buena, por la mala, pero jálele. Señor juez, aquí están los alborotadores, que más bien parecen terroristas. Eso es lo que parece. Descúbrase. A ver, ¿de qué se les acusa? Se negaron a pagar la cuenta del restaurante, señor juez. ¿Es veraz el cargo imputado? Le ruego que no utilice malas palabras. Nosotros somos pobres, pero decentes, eso, ¿verdad? Eso sí. Está bien, ¿pagaron o no pagaron, agente? El mesero declara que este individuo se negó de mala manera a pagar y además alteró el orden público. ¡Oiga, eso no es cierto! Secundado por sus dos cómplices que también se pitorrearon de la señora autoridad. ¿Ah, sí? Eso sí que no, señor. Yo nunca me he pitorreado de nadie. Lo juro. Lo juro, eso va contra mis principios. Me aguanto, pero no me pitorreo. Lo que pasó es que como yo estoy a dieta en vista de que quiero ser torero, y este puede atestiguarlo en cualquier parte. ¿Y yo por qué? Yo no me interrumpa que bueno, estoy pues hablando. Come más que yo. A ver, ¿quién va a pagar aquí, señor? Yo lo que quiero explicarles es que para torear hay que tener el estómago vacío. Basta. Usted no va a decirme que cuando come no paga lo que come. Porque en esta ciudad se paga siempre lo que se come. Y es una multa. ¿Una multa? ¿Entendió? Entendí. Sí, es así. No estoy de acuerdo. ¡Que sí! ¡No me escupa! A ver, ¿quién va a pagar la cuenta de los tres? Mire, señor juez, yo cuando siento hambre, yo como muy poco. ¿Y usted? Yo me conformo con un filetito a la tampiqueña con su enchilada y sus frijolitos y luego a volar. ¿Se atiende bien? Pero lo pago. ¿Hay que pagar? 15 pesos. ¿A prisa? No, sí, ¿cuál es la prisa? De mi caja fuerte particular. Oye, ¿ya poco le alcanza? Pues ya se acabó todo. No la muele, nos vamos a ir a pata. Ahueque ni que no los vuelva a ver. No, pues y al fin que ni quería. Nos dejaron limpios, como quien dice sin nada de dinero. No sé qué vamos a hacer. Porque este recibito y la carabina de Ambrosio no nos sirve ni siquiera de souvenir. Ni souvenir ni su volver, porque ojos que te vieron ir. Según esto, me deben una cantidad de dinero cuya suma es más elevada que el pico de Orizaba. Caray. Todo está aquí apuntado. Ferrocarril, camión, comida, sus disfraces, bebida. No me di cuenta de la cuenta del cabarete. ¿Pero por qué si nomás estuvimos de mirones? Oigan, pues yo no sabía que nomás de mirar se podía uno poner semejante cohete. Ay, nomás la verdad, copita. Yo no sé cómo hicimos para agarrar semejante cohete, pero no pagamos nada en ese cabarete. Yo no me acuerdo de nada. O menos yo. ¿Qué? ¿Que nos salimos así sin pagar y debiendo la cuenta? Pues si los vuelven a llevar con el mismo juez, ahora sí los encierran para el resto de sus cochinos días. Digo yo. Ay, no. Y a cadena perpetua. Ay. Tenemos que emprender las de Villa Diego y pelarnos de aquí cuanto antes. Y para empezar, ven estas deudas que les apunté. Pues que conste, todo este montón de pesos y centavos que carnavalescamente nos gastamos, los mandamos a volar en pedacitos para que se los lleve el viento del olvido y para que nuestra amistad nunca se rompa como rompo estos canijos papeles. ¡Mueran los papeles! ¡Fuera papeles! Ay, 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 ay. Y ahora no nos queda más remedio que irnos a México. En el caballito de San Fernando, a ratitos a pie y a ratitos andando. Y como dijo mi tío Joaquín, a golpe de calcetín. Ah, mejor vámonos de aventón. La verdad, eso es muy difícil. Muy difícil, ¿pero por qué? Una vez que pedí aventón, me dijeron, aviéntame a tu hermana. Ah, pero usted no se pudo haber quedado callado, ¿verdad? No, estuve a punto de fajarme con un tipo mucho más grandote que yo. Ah, usted se le rajó porque tenía miedo que le dieran una golpiza, ¿o no? Ah, recordé que Diosito, en su sabia inteligencia, no me había mandado ninguna hermana. No, que usted le dijo que no quería pelear de gorra. Le dije que a lo mejor su mamá sí tenía hermana. ¡Esos chilangos! ¡Paguen la cuenta que deben en el cabarete! ¡Vamos a correr! ¡Espérenme!